Esto no es un viaje a las estrellas. Aquí comienza el grito del silencio. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Iniciamos esta nueva edición del grito del silencio. La propuesta de periodismo social, abarcativo, global, intentando construir entre todos la red que nos permita unirnos en causas comunes, causas que son necesarias para la sobrevivencia, para poder estar en este planeta lo mejor posible. En los controles está mi compañera de trabajo Ami Carril. Quien te habla, Tony Miglianelli, vamos a estar hasta las 16. Aquí, en nuestros estudios, que se llaman Enrique Santos Disépolo, en nuestra radio, que se llama Mural, la 91.1, la voz comunitaria de nuestra región. Formamos parte de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, en Chipoletí, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Y como sabemos decir, al sur del río Colorado, un mundo distinto, que aparentemente con el tiempo nos estamos asemejando en algunas cuestiones con el norte, porque el otro día estaba escuchando de que en Salta, que es el segundo proveedor de gas, se paga más caro, lo mismo que el combustible, que allá mismo, y en Buenos Aires lo pagan más barato. La diferencia de que el norte, al haber más población, es más barato. Siempre. He escuchado que el norte es más barato y debe ser lindo conocerlo. La única vez estuve en Chaco, me acuerdo, en Charata, un lugar que ni siquiera tenía red de agua, no, juntaban agua en los techos de las casas y eran como reservorios que, como llovía todos los días, se juntaba el agua en los techos y caía a los aljibes, a, las, este, a los contenedores de agua que tenían las casas debajo. Y se ve que después las bombearían, no sé, antiguamente será con la bomba de agua típica, ¿no? En las chacras, o si no con bombas eléctricas. Pero debe ser lindo conocer el norte. Hay lugares bellísimos, la Argentina en general. Pero bueno, nosotros estamos en la Patagonia. Nosotros queremos que nuestra Patagonia deje de ser solamente una proveedora de petróleo, de gas, de manzanas, de pelo de oveja y energía. Queremos la industrialización queremos el desarrollo pero un desarrollo no a costa de la destrucción de los bienes comunes que antes ustedes conocían como recursos naturales fíjense lo que está ocurriendo en San Juan con Veladero con barrick el derrame de cianuro porque ustedes saben que nosotros en esto tenemos una postura tomada y que muchas veces se nos quiere endilgar el mote de antidesarrollo o antiindustriales, nada más lejos, nada más falso que eso. Simplemente estamos en contra del daño, el daño al ambiente, interpretando al ambiente como todo lo que posibilita la vida, el aire, el agua, la tierra, y dentro del ambiente todos los seres vivos. En San Juan, la Universidad de Mendoza, la Universidad de Cuyo, ac acaba de ser contundente con el daño que se ha hecho, porque ustedes saben que la minería a cielo abierto utiliza el método de moler, hacen agujeros como una especie de espiral. Tendrían que mirar en internet, aunque la mayoría ya sabe de esto. Van haciendo como, como un gran pozo así en forma espiralada, van acumulando en grandes camiones la roca, la llevan a una trituradora, para luego mezclarla con sustancias, entre una de ellas es el cianuro, cosa que por un método técnico aparece el oro, pero a veces es un gramo, dos gramos, tres gramos, por cada tonelada, de roca que se muele. Imagínense ustedes. Y hay que utilizar millones de litros de agua. Y hay que utilizar cianuro. Y ahora hay un juez que está avanzando en la causa porque está en jaque la Barrick. Al fin, al fin. Alguien va por la Barrick. Espero que sea en serio. Esta empresa canadiense que provocó un derrame de cianuro que inicialmente decía no, fueron unos pocos litros. Primero empezando, empezaron diciendo este, 15 litros, después 150, después 1500 litros. Y ahora me parece que la última información habla de cerca de un millón de litros de cianuro. Y que han dañado al río. Entonces Gioja, que es el gobernador de San Juan, lo desafió a Pino Solanas, que es uno de los adalides desde hace muchos años, contra la minería contaminante. Le dijo vení y vamos a cualquier lugar y yo te saco y tomo agua delante tuyo de cualquier lugar. Lo desafió. El, el tema de, del desarrollo se confunde, gente. Inicialmente en la época de Menem, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablaba de la revolución verde. ¿Qué era la revolución verde? Lo que estamos viendo. La destrucción prácticamente del ganado y la sojización de la tierra para darle alimento al mundo, entre comillas. Eso a través de agroquímicos, como ustedes también conocen, como es Monsanto la soja transgénica. Hay toda una discusión que dice que nosotros ya hemos dejado de ser naturales, entre comillas, para ser personas transgénicas. Porque aparentemente en cada alimento que ingerimos, en cada galletita, en cada aglutinante, hay algo de transgénico. Entonces, con esa revolución, entre comillas, verde, entre otras cosas también vino la minería a cielo abierto. Y antes era mucho peor, no pagaban impuestos. Si dejaban el 1 o 2% de, los, de las riquezas, entre comillas, era mucho. Igual las regalías son irrisorias. Y en la época de Menem y de sus acólitos, entre ellos el ex gobernador Sovich, hablaban, y ustedes recordarán, y si no los hago tener memoria, y en las nuevas generaciones las pongo en consideración el tema, se hablaba de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. Y desarrollo sustentable era una manera, una especie de ingeniería ambiental en el cual se tocaba la naturaleza tratando de evitar el menor daño. Pero nunca fue así, obviamente. Están las consecuencias. Pueblos fumigados por el Roundup, por el glifosato, por la soja. Miles de personas con enfermedades. ¿Y revolución verde? No. Favoritismo hacia las grandes multinacionales. Entonces cuando... Eh, nos empezamos a oponer, digo yo como cualquier ciudadano que formaba parte de organizaciones ecologistas, allá en los 80, nos tildaban de estar en contra de la minería, en contra del desarrollo. Ese era el título preferido, ustedes están en contra, ustedes no quieren que se toque nada. Que se toque nada. Entonces nosotros le respondíamos por ahí, no muy técnicamente, ¿no es cierto?, pero le decíamos, mire, una cosa es ser ecologista y otra cosa es ser ecovoludista. Nosotros no estamos en contra del desarrollo, al contrario. Lo que no queremos es que nos contaminen, que se lleven las riquezas, que no dejen nada, mejor dicho, que dejen el pasivo ambiental, la contaminación, que es lo que está ocurriendo. Y por falta de controles, ese desarrollo sustentable nunca se pudo aplicar. Había después, empezó esto de las normas, las hizo 14.000, las hizo 9.000, para que las empresas traten de ser mejor porque lograban ciertas ventajas impositivas, etcétera, etcétera. Pero los controles y lo que pasó, obviamente, fíjense lo que ocurre con los derrames en Neuquén, lo que ocurrió ahora en Allen. No hay controles. ¿Por qué? Y porque también aparecía una figura que se llamaba al principio contaminador-pagador. Porque las multas eran siempre irrisorias comparada con el daño. Entonces, cuando nos tildaban de antidesarrollo eh, y esgrimían esto de desarrollo sustentable y sostenible, le demostrábamos que a cada paso que iban, las multinacionales hacían daño. Con solo mirar el cordón industrial, Berizo, Ensenada, La Plata, las empresas que arrojaron históricamente sus desechos al río, ¿no es cierto?, al riachuelo, a la contaminación. ¿Se acuerdan ustedes toda la guita por la cual María Julia Alzogaray fue en Cana, entre otras cosas, sanear el riachuelo? Los ingleses pudieron sanear el Támesis y todavía el riachuelo está ahí. ¿Por qué? Y porque hay que cambiar toda la faz productiva. Es lo mismo que cuando la cementera en Zapala, la cementera, la calera pero sobre todo la cementera. Vamos a suponer que costó inicialmente la fábrica 300 mil dólares, después hubo que poner un filtro por presión de la comunidad de Zapala, que costaba un millón de dólares. Porque siempre dicen de que es muy caro todas las plantas de tratamiento, como pasa en el parque industrial de Neuquén. Porque no es lo mismo un residuo orgánico que un residuo este, físico, químico. Cada producto que debe ser tratado específicamente no es lo mismo. Todo va al agua. Entonces tenemos las consecuencias, a la larga se tienen las consecuencias. Por más que digan, no, pero el caudal del agua en nuestra zona, no es así. Fíjense lo que pasa con los desechos cloacales acá en la isla Jordán. Insisto, con el derrame de petróleo allí en allí. Entonces ahora en San Juan... Se está dando de que la gente por ahí está tomando conciencia de que no tendría que haber dejado nunca. Qué veladero, porque también con el tema de la barriga y la minería a cielo abierto, estas industrias saquean, dejan, y la gente piensa, es como el tema de las represas, ¿no es cierto? Hay laburo durante unos años, tres, cuatro años, cinco años, y después la gente, en su momento, por ejemplo, la construcción del Chocón, todas las grandes represas, Alicurá, el fuerte, la mano de obra fuerte, eh, era el plato, ¿no cierto?, codiciado por la UOCRA, la, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la construcción. Y véanse ustedes, vean ustedes los conflictos que hay cuando no hay construcción, porque la gente vino de distintos lugares para la construcción. Entonces, un desarrollo sustentable se basa primero en no dañar el bien. Y esto es dos más dos, gente. Cualquier, hasta un chico de primer grado lo entiende. Si vos tenés un árbol, cuidá el árbol, que es el bien. Si vos lo cuidás, va a tener manzanas. Ahora, si vos querés tener más manzanas y tenés, ten, querés tener cuatro cosechas y lo forzás a que las manzanas sean más grandes, vas a dañar el árbol, es decir, el bien. Y nosotros tenemos que quedarnos con la renta. ¿Qué es la renta? Las manzanas. Porque sabemos que si cuidamos el bien, vamos a tener un alquiler. La naturaleza nos alquila todos los años el árbol y nos da manzanas. Y nos tenemos que contentar con eso, porque si no pasa lo que ocurre, el monocultivo, la destrucción de especies. Miren, inicialmente acá había muy pocas plagas, entre comillas. Después vinieron un montón, que antes no estaban, producto del monocultivo, producto de los agroquímicos. Después eh, creo que se eliminó, pero se acuerdan el bicho canasto. Uf, el bicho canasto fue llegó precisamente los olmos se acuerdan todos infectados ese bichito que hacía como un canastito. Entonces el desarrollo mal entendido piensan de que por poner industrias, por poner casas en lugares donde no deben construirse, por hacer obras faraónicas. Después les voy a comentar, les voy a leer esta polémica que se está armando entre la AIC, la Autoridad Interjudicial de Cuencas, y la Municipalidad de Neuquén. Porque están anunciando de que por efecto del niño, ¿eh? este efecto del niño, el Océano Pacífico aumentó dos grados. Y que vamos a tener, es posible que de acá a unos meses, y mientras, vamos a tener ahora nevadas. Y no se descarta nuevas inundaciones como hubo el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Por efectos del niño. Y el efecto del niño, los científicos todavía están discutiendo que es un fenómeno que se da cada tantos años, pero lo que no se sabe es si el aumento de temperatura en el planeta es un efecto cíclico o es un efecto producido por el aumento de los gases emanados a la atmósfera por la actividad industrial. Entonces, si yo tengo una industria, y lanzo con la chimenea gases que después me vienen en forma de lluvia ácida que me destruye los sembradíos, eso no es desarrollo. Eso es estupidez. Y a la larga termina destruyéndose todo. Entonces, me parece bárbaro esto que está ocurriendo en San Juan, de que la gente pueda por fin darse cuenta de que no es lo mismo desarrollo que calidad de vida. No es lo mismo. Queremos desarrollo, quiero yo desarrollo, pero no te quepa la menor duda. Dame un metro cuadrado de tierra y ahí quiero algo, obvio. Pero no a costa de saqueo, de impunidad, de contaminación, de pasivo ambiental y de utilidades que no son para nosotros. Quería comentarlo porque es una buena, es una buena señal esto que está ocurriendo ahí. Obviamente, Gioja, el gobernador sanjuanino, es socio de la Barrick. La Barrick de, de como quería entrar en Esquel, ¿se acuerdan? El No a la Mina, que nació allá en Esquel, todavía no la dejan entrar, pero siguen insistiendo. Es una buena señal. Lo mismo que ayer a las 5 de la mañana, hoy a las 5 de la mañana, creo 4 de la mañana, comenzó a tratarse la ley de género, la ley de violencia. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco a Ivana Rosales, me parece que estaba ya. 5 de la mañana. La ley de trata, la ley de abusos, mejor dicho, la ley de abuso. Esperemos que esto avance. Bueno, uno de los temas de hoy, lo pusimos en nuestro Facebook, y ahora te voy a dar las vías de comunicación, tiene que ver con, con temas acerca de la vulnerabilidad. Y. Siempre estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? De la las víctimas que son las mujeres de nosotros, maltratadores, ¿eh? no, digo hombres, nosotros como varones, abusadores, pedófilos, femicidas. Pero en cierto modo, es como que nunca estamos hablando del varón, de lo que hace el hombre. Se tiene que mostrar vulnerable. ¿Qué pasa con la mujer cuando ve a un tipo vulnerable? La cultura patriarcal y machista en el cual la mujer también está atravesada, cuando ve a un tipo vulnerable, ¿cómo reacciona? Tiene que ser el tipo impoluto que nunca llora, que nunca expresa sentimientos. Esa es la idea un poco, y a lo mejor te pido que me ayudes con tus opiniones, ¿sí? Y después también vamos a ver un poco cómo queda, las marcas que deja el complejo de Edipo en una pareja. En fin, el tema de inseguridades las características de los tipos inseguros. ¿sí? Hoy nos toca darnos con un caño, entre comillas, a nosotros. Así que están habilitadas las vías de comunicación. El teléfono directo de la radio, 478-3568. Los dos celulares, el que tiene AME, que es de la línea claro, 155-093-363. El que tengo yo es Movistar 155 77 2518. El Facebook, ya está, ya sabes, vos el grito del silencio, ya estás adherida, adherido. Y si sos nueva o nuevo, va a figurar como Antonio Tony Miglianelli, y debajo el grito del silencio. Si en la 91.1, por ahí, porque hay un edificio y entonces choca la onda en frecuencia modulada, bueno, tenés la opción de internet. www.radiomuralfm.com Punto com punto ar. El Twitter, arroba T. Hablando de Twitter, cómo se retuiteó por todo el país la nota que hicimos ayer con Rachel eh, Impresionante Impresionante cómo se ha retituado con Rachel Holway, esta presidenta y fundadora de la ONG Alerta Vida Hablando del caso de Daniel Alescano en Tandil Es increíble cómo se ha repicado por distintos lugares de la Argentina y aún fuera también, lo que son la utilización de las redes sociales cuando se utilizan precisamente en ámbitos eh, solidarios como deben serlo, ¿no? No digo yo el, el esparcimiento, pero tampoco el extremo, como decíamos, esto de que aparecen tres o cuatro pibes haciendo videos y las chicas y los chicos que están a la buena de Dios sueltos en este país y en otros lugares. Creen que eso es algo, ¿no es cierto?, que es comunicación, que es mostrar diálogo. Estamos hablando de estar mirando, señores, señoras, estar mirando una pantalla. Es lo mismo que el tema de los chats y todo eso. A ver, me parece que no es así. Esto, ¿no?, de las redes cuando se utiliza del modo que lo estamos utilizando nosotros para la comunicación para todo lo que es la solidaridad, para unirnos, para denunciar casos en el cual eh, el poder, sea cual fuese, avanza sobre personas que quieren defender a otras. En fin, para eso las redes sociales están buenas. Vamos a hacer un alto, como siempre, vamos a preparar nuestro mate de primer cebada, de hierba rosamonte. Y hoy, como recibí un par de mensajitos pidiéndonos que traigamos al polaco Goyeneche, bueno, traje dos tangos que me gustan, ¿sí? Uno es uno, justamente uno. Y el otro es cristal, ¿sí? Tengo el corazón hecho pedazos, dice parte de la letra. Vamos a escuchar entonces al polaco Goyeneche y luego regresamos. Qué bárbaro, ¿no? Eh, el polaco Maxi ahí dice, che, que por fin un tangazo, y sí, lo que pasa es que también tiene que ver con las cuestiones generacionales. Y entonces, por ahí, si bien el tango es, eh, es querido por la mayoría, también hay que ver un poco, bueno, lo que uno conoce, no todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, no tienen la obligación de conocer todos los tangos. ...ni yo los conozco, así que... ...pero bueno, después tenemos Tortango de, de Goyeneche. Eh, antes de pasar a este tema... ...que te había... ...te había prometido recién... ...y que tiene que ver con... ...aspectos... ...de la vulnerabilidad... ...de cómo nos marca... ...a los, eh, a los varones... ...el tema de las cuestiones edípicas... ...cómo influyen en la pareja el tema de la aplicación de la inteligencia emocional y todo eso que va a llevar prácticamente todo el programa, más los aportes que puedas hacer vos. Esta mañana yo escuchaba con, con cierta preocupación declaraciones de Elías Zapag eh, a la, ¿cómo es? a la periodista propagandística y electa recientemente concejal, históricamente ideologizada con el movimiento popular neuquino, y me realmente me llamó la atención algunas cuestiones que más allá de, de aspectos políticos y aspectos partidarios, total ya... Quiroga debe ser de unos pocos casos, bueno, en el resto del país se dan también, ¿no? Pero parece que nadie le puede ganar a Quiroga como gerente o como gerenciador o administrador de la ciudad de Neuquén. Así que va a haber siempre estas cuestiones entre el Partido Provincial, que gobierna hace 138.626 años, y el Intendente que ya va por cuatro mandatos. Parece que, qué bárbaro, ¿no? Cuatro, creo que sí. Bueno, la cuestión es que con respecto a esto del cambio climático, eh, Elías Apac anunció que este mes de octubre se esperan tormentas nunca antes vistas en la región. Tormentas nunca antes vistas en la región. Cuando hablamos de región, hablamos de región, ¿sí? Yo sé que por ahí estamos acá en pleno centro de Chipoleti y a lo mejor en las 400 no llueve y acá llueve. Pero más allá de eso, cuando hablamos de región tenemos que mirarlo desde esa óptica, abarcando todo lo que está bajo la influencia de nuestras cuencas. Por eso es autoridad interjurisdiccional de cuencas. ¿eh? Tenemos ríos, tenemos el Neuquén, tenemos el... Lima y tenemos el negro. Bien, reitero por si no lo escuchaste. Eh, Elías Zapata, que es uno de los representantes, me parece, ¿no es cierto?, ante la AIC, representando por Neuquén, creo, dice que se espera... Para este mes de octubre y hasta abril. Hasta abril. Tormentas nunca antes vistas en la región, que podrían tener consecuencias catastróficas. Estas son declaraciones que hizo esta mañana Elías Zapac a la emisora sovillista AM550. En este contexto, dice desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y Defensa Civil, trabajan en conjunto y coincidencia con Chile y Estados Unidos. Porque resulta de que se están dando en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, inundaciones, problemas. En Chile, fíjese lo que está ocurriendo, con este aumento de la temperatura de 2 grados. 2 grados, ¿saben lo que es eso? 2 grados, no es joda del Océano Pacífico. Entonces está hablando de una alerta general para toda la provincia, dice, se trata de un fenómeno fuerte que exige que el Estado se organice, debido a los serios problemas que puede ocasionar, incluso peor que los desastres registrados durante la última lluvia en Rincón de los Sauces, en donde se destruyeron varias obras que eran ejecutadas. Miren, en un informe emitido dice, a fines de septiembre, para que Defensa Civil de Neuquén, Río Negro y Patagones tomen los recaudos necesarios, advertimos que son tormentas que descargan en corto plazo gran cantidad de agua. Este es el problema, acá hago un punto. Creo no ser pesado con reiterar lo que ya tantas veces dije hace muchos años con un geógrafo, profesor de la carrera de geografía de la universidad del Comahue, Eduardo Banguita ya fallecido, solía ir con sus alumnos a la barda para hacer interpretación de lo que ocurría allí y nunca me voy a olvidar lo que un día me dijo a mí: si llega a llover 30 milímetros en media hora esto va a ser un desastre y pasó no llegó a 30 milímetros, esa tormenta tan grande que hubo en Neuquén, que provocó casi una devastación en muchos sectores. Este es el problema, mucha agua en poco tiempo. Lo estamos viendo en los noticieros en Buenos Aires, ¿sí? lo que está ocurriendo con esto del clima. El alerta, dice el funcionario, es para que ya estemos organizados cuando esto suceda. Si nos fijamos en el pronóstico extendido, podemos ver que para dentro de poco se esperan lluvias todos los días. Y así comienza, dice. Lluvia todos los días. En ese sentido, detalló que las tormentas que ya se han hecho sentir en el sur de Francia y en Carolina del Sur, con graves consecuencias, y reiteró que todo indica que viene algo muy fuerte. Es un fenómeno que no tenemos manera de comparar con otro. Y planteo acá que este es otro de los temas, porque seguramente a vos te, te debe gustar hacer estas este, estos paseitos tanto a la Isla Jordá, pero también te gusta ir ahí al paseo de la costa en Neuquén. Dice que, que ya comenzaron a haber diferencias con los funcionarios municipales, que se vienen dando es una discusión por el tema de coordineos. Ustedes saben coordineos de una un organismo que se creó de la corporación de Puerto Madero para crear el paseo de la costa que en su momento era un gran negocio inmobiliario no sé si lo dejó de ser porque aparentemente no se están cumpliendo cuando están haciendo y to, todas estas obras en el paseo de la costa respetar la línea de ribera decir lo que se está haciendo es separar la línea pública de la privada pero no están respetando la línea de ribera y va a quedar bajo agua con las próximas tormentas van a quedar bajo agua muchos sectores que están lindando, sobre todo con el río Limay. Dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Destruirlo? Y bueno, dice que hace 20 años que se viene informando de este tema. La cuestión es que todo el sector de Paseo de la Costa, aparentemente menos el balneario Gatica, está por debajo del nivel del agua que va a venir. Cuando vayan va, tengan que erogar algo así como no sé si 1.400 metros cúbicos por segundo. Entonces la municipalidad le dice: nosotros estamos respetando, ¿no es cierto? Este, eh, las las cotas de crecida, etcétera, etcétera, para un caudal de 1.290 este, metros por segundo que fueron provistas por la IC mediante una nota de fecha 26 del 2 de 2015 le dice la municipalidad sí bien qué le responde la autoridad interjurisdiccional de cuencas que tiene su sede acá en Chipoleti dice que en reiteradas oportunidades a partir del año 96 se ha entregado a la municipalidad de Neuquén los mapas de inundación correspondientes al ejido municipal y se ha insistido en la utilización para planificar el uso del territorio de la zona de riberas del río Limay en Neuquén. Dentro de esas sugerencias, se ha insistido que se considere para la planificación de desarrollos en la zona de ribera la línea de ribera, que define el dominio público de privado y cuyo caudal de diseño es 1.290 metros cúbicos por segundo. La vía de evacuación de crecidas definidas para una crecida asociada a 10 años de recurrencia, más o menos, cuyo caudal está definido en 1.900 metros cúbicos, es decir, casi 700, 600 metros más cúbicos de agua por segundo y la zona de riesgo de inundación definida para una crecida asociada a 100 años de recurrencia, para un caudal de 2.300 metros cúbicos por segundo. En síntesis, para no, abordar, para no aburrirlos mucho con... Este, datos técnicos. Dice que creemos conveniente que los diseños pertinentes al denominado paseo de la costa den la oportunidad de realizar intervenciones en pro de la seguridad pública, considerando estas líneas que definen la vía de evacuación de crecidas y la zona de riesgo de inundación más allá de la línea de ribera. No nos hacemos responsables, dice la IC a la municipalidad de Neuquén, por los daños a la vida y bienes de los pobladores por el impacto de inundaciones a los emprendimientos insertados en la zona de ribera de los ríos Limay y Neuquén. Como elemento se adjunta, dice al documento, condiciones oceánicas y tendencias climáticas, fenómeno el niño asociado del sur, estado actual, consideraciones del niño fuerte, del 7 de septiembre de 2015. En el mismo se incluyen los potenciales desarrollos de fenómenos hidrometeorológicos de gran magnitud que podrán impactar en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Y firma Elías Apac, ingeniero representante por Neuquén, ante la IC. A ver gente, hace tiempo se viene hablando del cambio climático, hace tiempo que se viene señalando de que se vienen fenómenos inusitados para los cuales no estamos preparados. La mejor demostración ocurrió en Neuquén la vez pasada y en Río Negro hubo sus efectos también. Está diciendo de que se pueden producir catástrofes, tormentas nunca vistas en la región. Esto tiene que ver con el aumento de temperatura del océano Pacífico de 2 grados y con el efecto del Niño. Reitero, la discusión es, bueno, esto se da cada tantos años, es un fenómeno natural o es un fenómeno producido por la actividad industrial. Uno no sabe todavía, la cuestión es que aumentó dos grados. Y el efecto de los deshielos, el aumento, ustedes saben que si aumenta la temperatura en el planeta, en los océanos, comienzan a derretirse parte de los caquetes polares y las ciudades que están siendo, que han sido, mejor dicho, construidas al lado de los mares, corren el riesgo de quedar bajo agua. ¿Qué pasó con Chile? ¿Qué pasó con los tsunamis en el resto del mundo? Las ciudades costeras están siendo devastadas. Y esto, sobre todo la gente que me conoce y que conoce del tema, se viene diciendo hace 25 o 30 años. Y está pasando. Entonces, estemos precavidos. Porque estas son las cosas que nos ponen en común. Estas son las cosas que tienen que romper esta permanente división entre provincia, municipio, justicia, ejecutivo, legislativo. A ver, vienen, dice la autoridad de Cuenca, vienen tormentas nunca vistas en la región. Bueno, pongámonos de acuerdo entre todos para ver cómo se afronta esto, porque contra la naturaleza hay cosas que no se pueden. Lo que sí podés evitar... Es, viste, minimizar un poco el riesgo, estar preparados. Habla de octubre, de lluvias prácticamente permanentes, hasta abril. Consecuencias catastróficas, esa es la palabra. No es joda esto. Después, no digamos, ah, pero yo no sabía. Está hoy en todos los medios. Y seguramente va a estar en los titulares de los diarios mañana. Las 14.46, acá en el grito del silencio. Y a pedido de Maxi, un segundo tango, que a mí me encanta mucho, de Goyeneche, porque a veces refleja a nos, nuestros estados de ánimo, ¿verdad? De que tenemos por ahí el corazón hecho pedazos, ¿eh? es tan común esa frase. Para vos, Maxi, y para toda la gente que le gusta el tango, el polaco Goyeneche cantando cristal. Me pregunto y te pregunto, ¿no? Vos que estás ahí. Porque sabemos que estás ahí escuchando, ¿no? Interactuando con nosotros siempre y por eso agradecemos infinitamente este este puente, ¿no? Que hemos tendido a lo largo de, de este año y medio ya, calculo yo, del programa. Te pregunto y me pregunto. Y esto lo venía lo venía pensando, ¿no? Cuando venía de Neuquén para acá. Y tenía así una imagen como, ¿viste esos cuadros? Pero con fotos, ¿no? Hay casas donde no hay fotos. Y hay casas que sí. Solemos ver en las películas yanquis o, o europeas. Eh, por ahí espacios, donde hay espacios, ¿no? fotos arriba de, de muebles, de todas las familias, de los nietos, los bisnietos, en fin, de acuerdo con un poco las tradiciones. Y por ahí hay casas que no, que no tienen la posibilidad por un tema de espacio. Y bueno, de ese modo, por ahí, bueno, qué sé yo, utilizan... Otras formas, ¿no?, de demostrar que tienen presentes a las personas. Entonces yo te pregunto y me pregunto, ¿no?, y me preguntaba cuando cuando venía transitando en medio de este caos que es el tráfico entre Neuquén y chipoletti y hacía estas figuras mentales, ¿no?, me, por ahí, divagues de la hora. Digo, ¿es lo mismo un cuadro, una foto...? clavada en la pared, que una foto colocada sobre una estantería de un mueble. Es lo mismo eh, cuando vos sacás esa, ese cuadro, esa foto, queda el clavo. Si sacás el clavo también, queda el agujero. Podés taparlo, ¿eh? comprás un poco de poxinix o cemento rápido y lo tapás. Y después incluso podés lijarlo y podés pintar la pared. Porque también queda una huella de la foto, ¿no es cierto? O del cuadro a partir de los años. Te queda una decoloración en la pared. El hecho de que tapes todo. Perdón, el tema que vos puedas ocultar lo que estaba antes, tanto el clavo como la foto. Borra. Borra lo clavado que está en tu mente, esa imagen. Cuando una foto está en una estantería sujeta a que la vuele el viento o el aire, ¿no es cierto de de la misma actividad de la casa o que se pueda tapar con vas dejando papeles etcétera es lo mismo tiene algún significado hay alguna significación especial las huellas cómo quedan son las mismas en una pared en una estantería preguntas que hacía no respecto a formas y modos de cómo, de cómo uno puede tener una posición respecto a, a lo que se siente. Entonces, preguntaba, pregunto, ¿es lo mismo la mostrarse vulnerables? Porque como hay un ideario general que la mujer siempre es la que muestra, ¿no? Se muestra más vulnerable los sentimientos, la que expresa más digo y nosotros cómo nos atraviesa las distintas crisis porque dentro del esquema patriarcal machista desde entre este y diario y si no fijate por ahí no en las pibas y en algunas mujeres ver viste todos los tipos llenos de músculos ¿no? pero se sabe que detrás de todo eso es la pulsión natural de reproductor que está mirando, ¿no? Lo atractivo de los músculos, el potencial reproductor, esos son fenómenos psicológicos. Pero independientemente de eso, un tipo te imaginas como yo vamos acnéjera, vamos a suponer, derramando lágrimas. ¿Cómo te cae a vos siendo mujer si ves a un tipo que fue duro siempre, por decir así? No estoy hablando duro no significa no tierno, ¿eh? Tipo duro. Si lo ves llorando, si ves expresando su, su vulnerabilidad, ¿cómo te posicionás vos? ¿Cómo te cae? ¿Se te viene abajo un ídolo? Vos pues fíjate de que según algunas mujeres y bueno, algunos estudios, dice que es sensual ser vulnerable, que está bien llorar. Señala una información que los hombres no se dan cuenta que cuando se muestran vulnerables y sensibles, se vuelven automáticamente más atractivos para las mujeres. Sin embargo, muchos hombres temen mostrar su vulnerabilidad a través de las lágrimas. Una de esas tantas eh, investigaciones de diferencias, ¿no es cierto?, eh, genéricas, una encuesta que... Que fue realizada por la Lewis Harris Organización en Estados Unidos, hizo la siguiente pregunta a mil hombres y mujeres. Dice, cuando usted se siente enojado o molesto, ¿es capaz de llorar? Dice que solamente 183 hombres respondieron que sí, frente a 769 mujeres. Esta diferencia marca la disparidad en el modo de expresar las emociones. Sin embargo, el llanto puede ser un excelente modo, obviamente, de liberar tensiones para ambos sexos. Cuando las parejas comparten las lágrimas, dice que se rompen todas las barreras y se establece un vínculo más estrecho. Esto es una de las tantas informaciones, ¿no es cierto?, que dan vueltas por allí. Pero la pregunta es, si nosotros los varones nos mostramos vulnerables, Si manifestamos nuestros miedos, si decimos que nos preocupa determinados temas y que nos atraviesan determinados temas y que actuamos en consecuencia, como cualquier persona o como lo haría cualquier mujer, que por ahí, mostrando, eh, que tiene más libertad de mostrarse, como esta información que te acabo de dar, esta estadística que solamente 180 tipos sí llorarían y 769 mujeres sí. Siempre no está, y que este mostrarse más vulnerable la mujer. ¿Cómo reacciona? Insisto, ¿cómo reaccionarías vos si lo ves a yo a llorar? Decirte tengo miedo, estoy destrozado, me pasan cosas de las cuales no estaba preparado. ¿Cómo reaccionás vos? No tiene nada que ver lo que estoy planteando con que yo a o cualquiera, lo puse como un ejemplo, ¿no? De, este, de lo que conocemos como los tipos duros, Rocky, qué sé yo. Disculpen, no se me viene otra la memoria. Eh, el Che, si querés ponerlo, no sé, no sé cómo era su vida íntima. ¿Qué pasa? Se te viene abajo un ídolo, por decir así, perdemos una imagen estructurada culturalmente que nosotros, porque ya sabemos esto de, ¿eh? ya nos han dicho culturalmente que nosotros, los hombres, cuando digo hombre, vos sabes, hombre macho, fuimos diagramados, diseñados para ser invulnerables, para no mostrar sentimientos. Y hoy, en los últimos tiempos, estamos viendo cosas distintas. Estamos viendo que, bueno, el hombre tierno, el hombre que cambia pañales, el hombre que da la mamadera, en fin, el hombre que se muestra que puede hacer otras cosas también. Eso no significa ser vulnerable, ¿eh? El hombre tierno y compañero no significa ser vulnerable. Pensalo, mientras vamos a la, al espacio institucional de la radio, pensalo. ¿Cómo te sentís vos ante un tipo que durante un tiempo lo conociste de determinada manera y de repente, por alguna circunstancia, te está mostrando su dolor, su impotencia, su vulnerabilidad? ¿Cómo te sentís? Las 15, acá, en el grito del silencio. Ya volvemos. Se me dice que era... No, no, no aplaudan todavía, que, no, que todavía no puse... Al aire, lo que me dice Graf. Un hombre puede en algún momento quedar indefenso ante una situación. No por, esa, no por eso deja de ser un dulce macho. Eh, coincido. Hay temas que por ahí a los varones nos atraviesa de manera distinta a las mujeres. Desde un lugar, afortunadamente, te imaginas todos reaccionáramos igual. A mí, particularmente, el tema económico me, me trastoca. ...me cambia... ...a ver, creo que a cualquiera el tema económico... ...pero hay gente que está acostumbrada... ...por ahí a tener carencias... ...hay gente que está acostumbrada... ...a vivir acotada con una determinada cantidad de dinero... ...el asalariado o la asalariada por ejemplo... ...por ahí es distinto el busca vida... Eh, ...ah, me acuerdo de una serie... ...que protagonizaba Luis Brandoni... ...algo de eso era, busca vida... ...todos los días salía... Este vendedor ambulante, ¿eh? cada cosa, o aquellos que conocen Buenos Aires, que vas en colectivo o vas en el subte, y suben los vendedores directamente de fábrica, señoras y señores, les ofrezco el último invento de la ciencia china, este corta uña, que con solo mirarlo, solo, solo le corta las uñas. La cantidad en Buenos Aires, en las grandes ciudades. El tema económico para aquellos que no están acostumbrados por el, la domesticación entre comillas, no, es una, no, no, no trato de ser peyorativo, el que está acostumbrado a un salario tiene un modo de pensar y se acota a eso, sabe que puede acceder a determinadas cosas y que a otras no. Los, este, las personas que no son asalariadas por ahí tienen otra mirada. Pero bueno, es cierto, el tema que una situación ante un hecho concreto uno puede mostrar vulnerabilidad, pero la pregunta está bueno este mate. La pregunta es y si la sigo haciendo, ¿no? En distintas edades en la mujer ¿cómo ven al hombre? Al hombre macho, ¿no es cierto? en estado de vulnerabilidad. Es lo mismo para una chica de 20, ver a su pareja en determinado momento quebrarse, entre comillas, es lo mismo una mujer de 40, es lo mismo una mujer de 60. ¿Cómo se ve cuando el tipo se muestra vulnerable? Porque si bien es cierto que los temas son comunes, como lo económico, o cosas del corazón, ¿no? como recién cantaba el polaco Goyeneche, es lo mismo en distintas edades. Yo creo que no. Creo que no. Eh, a ver, me parece a mí que lo que perturba, a lo mejor un poco en estos idas en estas idas y vueltas que, que tenemos charlando, me parece que pesa mucho más para la mujer la característica de, del hombre emocionalmente inmaduro. Me parece que eso y eso no hay que confundirlo con vulnerabilidad. El tema de, del tipo inmaduro con características bien bien definidas, ¿no? El tipo que es que es mujeriego, el nene de mamá, el chico lindo que solo quiere ser este, tu amigo, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Los hombres emocionalmente inmaduros, que pueden parecer muy agradables, viste, relajados, cariñosos, pero en el fondo no dejan de ser un niño en cuerpo de adulto y que nunca va a fallar en hacer honor a su, a su nombre, ¿sí? Eh, algunas características por ahí del tipo inmaduro. Un hombre maduro es alguien de quien no tenés que preocuparte, mientras que el niño en cuerpo de adulto puede ser vergonzoso. Puede ser el que bebe más en la fiesta de la oficina, eh, el que pone por ahí fútbol mientras están cenando. En fin, características bien, bien definidas del tipo inmaduro, de ¿no? Con comportamientos inapropiados. El tema de los videojuegos, yo por ahí a veces, cuando salía de la radio, por ahí escuchaba este, un poco a Fantino, así haciendo un poco de zapping ¿no? El tipo es fanático de los videojuegos. Digo, eso es grande, hermano, tiene más de 40 años. Y te conoce todos los nombres de todas las play, de todos los juegos. No sé, es una mirada, ¿no? Pero bueno, parece que está dentro de la lista de los hombres emocionalmente inmaduros, que por ahí no quieren ir a, a una reunión, un cierto familiar o un compromiso, si ese, ese mismo día en el que un nuevo juego de, qué sé yo, del asesino creativo viste sale al mercado. Y que no puede pagar su alquiler, a lo mejor porque vive solo, porque tiene que comprar, viste, la última consola de juegos nueva. Otra característica del tipo inmaduro es que los sentimientos tuyos no, no importan demasiado. No quiere oír nada sobre lo que te pasa a vos en el día, no quiere conocer a tu familia, ponerle, no, en caso que no estés en pareja, es grosero con tus amigos. Si las opiniones tuyas son diferentes, viste las ignora. Otra de las características del tipo inmaduro el egoísta. Porque el tipo maduro, por decir así, estamos hablando de maduración mental, ¿eh? Puede ser maduro a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Porque nos encontramos con inmaduros a los 40, a los 50, que los pibes están pidiendo básicamente, por favor, gente adulta. El egoísta. Los hombres maduros ponen tus necesidades de primero. Los hombres que no son maduros, te van a pedir que incluso le hagas un café, ¿no es cierto? Pero no te van a ofrecer nunca uno. No le importa lo que sentís. Se hace el desentendido. Y acá eh, vendría la pregunta, ¿no? Cuando vos estás en una relación de pareja, ¿es necesario, si vos ves que la otra parte está mal, ¿Es necesario esperar que te digan que estoy mal o necesito algo? ¿O cae de maduro que si estás comprometido afectivamente con alguien, no solamente tenés que darte cuenta, sino obrar en consecuencia, digo? Porque vieron que en este caso también hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que dice, vos tenés que esperar siempre que te pidan. Y hay otra biblioteca que dice, no, si vos ves que realmente alguien con quien estás vinculada o vinculado está mal, ni hace falta que te pida. Porque me pongo a pensar, ¿no? No sé si lo compartís, pero bueno, me pongo a pensar, pongo el pensamiento en voz alta. Si vos ves que alguien que está al lado tuyo, en el cual estás vinculado, vínculos familiares, hijos, parejas, amigos, eh, ves que está mal o que tiene una necesidad o no comió ese día porque no perdió el laburo o porque necesita que le, le compres un medicamento porque ves que está mal o que lo cargues en el auto para llevarlo al médico. Eh, hay que preguntar y acá de nuevo dos bibliotecas hay una que dice bueno pero vos no podés tomar actitudes intempestivas y pasar por encima que a lo mejor el otro no quiere o la otra no quiere que ir al médico o que le des un plato de comida y hay otra biblioteca que dice mira es preferible pasar a lo mejor por encima entre comillas antes de que someter a la otra parte a la humillación de tener que pedir. Miren, esto es un debate de nunca acabar, esto de pedir. Insisto, ¿no? Siempre están las dos bibliotecas. Porque uno puede decir, bueno, pero yo no me doy cuenta, si vos no me lo pedís. Y digo, estás con alguien. O tu hijo, si vos te das cuenta, si tiene fiebre, si está triste, ¿cómo te vas a dar cuenta? No sé. Preguntas que hago, ¿no es cierto? Que me, yo me las hago. Y como siempre, las dos miradas. La otra característica del tipo así inmaduro, viste el tema de sus pibes, este, si tiene hijos, la noche del viernes, ¿no es cierto?, este, o jugar al póker o ir al golf, la noche con sus amigos, es más importante que el tiempo que le puede dar eh, a la pareja, que a lo mejor no se ven en toda la semana, si es que no viven juntos, ¿no es cierto? No entiende, no entiende por qué vos te pones mal cuando por ahí te deja te ve un segundo y, este, y se las toma para, pues, porque el rito ¿viste? De, de tal día, hacer tal cosa, yo después de tantos años, a ver, nadie está diciendo, ustedes conocen mi concepto de la amistad, no que los amigos perduran para toda la vida y las relaciones por ahí de pareja duran poco, o duran menos, qué sé yo. Pero esto de pensar solamente en las necesidades, de uno solo, ¿no? Lo ponen las estadísticas como un síntoma de inmadurez. Otro es emocionalmente no disponible, no quieren una relación adulta, quieren vivir de fiesta en fiesta. Y se las toman cuando a lo mejor vos lo necesitas. No se comprometen a hacer nada con vos porque por ahí la diversión pasa por otro lugar. y no toman en serio los sentimientos sí me siguen llegando mensajes me dice gra si esa persona te importa y hay sentimientos las palabras están de más si esa persona te importa y hay sentimientos las palabras están de más Sí, yo creo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero bueno, son miradas. Hay gente que dice que hay que pedir y para mí es humillante pedir cuando la persona que está al lado se sorprende porque a vos te pasa algo o te falta algo. Otra de las características del tipo inmaduro... Esto de lo obsesionado con los juguetes, ¿viste? Está vinculado con esto de los videojuegos, las últimas consolas, los televisores grandes, el tema del auto, ¿viste? Eh, y otras cosas que le sirvan como divertimento, pero para él, no para compartir con vos. Este. Que a lo mejor pueden tener un sillón hecho pelota, pero no les importa porque tienen el mejor sonido sense around, dentro de su casa otra de las características también del tipo inmaduro son los adictos a la adrenalina dice mientras más imprudente suene más querrán hacerlo los que son emocionalmente inmaduros ¿Sí? como que todo es un a ver vamos a ver hasta acá no todo a ver que esto me despierta adrenalina y no importa a lo mejor que te pone en riesgo tomar una curva 180, qué sé yo, teniendo en cuenta de que vas vos al lado. Otra característica de los tipos inmaduros no comparten. Por ahí piden una pizza y nunca preguntarán, che, ¿y vos este? O preguntarte primero a vos, ¿de qué te gustaría? Se compran por ahí una, piden, no sé, en un puesto, no sé, una salchicha, un pancho. Y a lo mejor se sorprende de que vos también querés uno. Se van a comer por ahí la mitad de las papas tuyas y se van a molestar si vos agarras una de las papas de él. A ver, ¿vos te parece una tontería esto ocurre? Del tipo egoísta que no comparte. El otra característica es nunca se equivocan. Si pierde el trabajo es porque el jefe estaba en su contra, si le va mal un examen es porque la profe o este o quien corno sea, estaba en contra, lo tenían entre ojos. En fin. Después tiene rencores. Pequeñas cosas, pequeños errores, las hacen gigantes. Y encima se van a reír en situaciones si están con gente, ¿no? Para remarcar un error tuyo. Esto es un síntoma de inmadurez, de un tipo inmaduro. Después son nenes de mamá. Los hombres emocionalmente inmaduros corren a casa de mamá cuando necesitan que se hagan, viste, que se llene la, de, la despensa, le lave de la ropa a la mami, ¿sí? No les importa a lo mejor comer basura y mirar la televisión mientras mamá le dobla la ropita. Otra característica del tipo inmaduro te menosprecia te hace te hace que vos estás en el centro de las bromas porque aumenta su ego menospreciándote. Ah, no sabés esta cuando estamos este ronca y este y si come por otro no sabe. Así como una cuestión de aprovecharse de vos para que todo el mundo se ría. Y que solamente lo suyo vale y lo tuyo no, sí eso tiene que ver con, con el menosprecio no le interesan tus amigos encuentran excusas para faltar a cualquier cosa en el que tengan que usar viste para usan cualquier excusa para no compartir ni ni abrirse el juego y después bueno por último el, el tipo inmaduro no es cierto los fines de semana dedicados al deporte, este, al equipo que está jugando, sin importar lo que vos quieras hacer. Por eso quise traer esto del tipo inmaduro, de porque yo no sé en esto de la vulnerabilidad, si podemos, no sé si se mezclan los tantos, una cosa puede ser la inmadurez que podemos tener nosotros ante la mujer o la vulnerabilidad, demostrarnos que tenemos debilidades y que afloran el tema es cómo te cae no es cierto si durante un montón de tiempo vos te hiciste una imagen de joaseneger y un día joaseneger llora bueno hasta ahora las opiniones dicen que el tipo como decía gra un hombre puede en algún momento quedar indefenso ante una situación no por eso deja de ser un dulce o un macho Vamos a continuar con este tema. Está interesante porque ahora vamos a hablar sobre los efectos del Edipo en una relación de pareja. Cómo se proyectan estas matrices y las cosas con que fuimos formados. Las 15.26 acá en el grito del silencio, por la mural, la 91.1. Música y regresamos. Estamos... estamos tratando de compartir y analizar aspectos que tienen que ver con la vulnerabilidad, en este caso de nosotros, los tipos, ¿no? Y tratando de separar inseguridad de vulnerabilidad, de inmadurez. ¿Cómo reaccionan las mujeres según otras estadísticas y otras informaciones? Dice depende del perfil psicológico, en este caso ante un tipo inseguro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve, qué es lo que siente una mujer? Dice, depende del perfil psicológico. Muchas mujeres con baja autoestima buscan hombres que las controlen y manipulen en ese sentido, los hombres inseguros son la pareja ideal pues sencillamente se complementan el uno al otro. En cambio, mujeres emocionalmente maduras buscan compañeros con una personalidad bien definida, independientes económicamente, inteligentes, arriesgados, valientes, íntegros, que son capaces de aceptar y estimular el éxito de su pareja y que están dispuestas a comprometerse en un proyecto de vida en común. A ver, yo si leo esto está todo bárbaro. Fíjate vos que es un poco, a ver, una descripción general. Inteligentes, independientes, económicos, arriesgados, valientes, íntegros, que estimulen a la pareja, que se comprometan. ¿eh? Muchas mujeres se quejan de que nosotros los tipos no nos comprometemos. Todo esto bárbaro. Ahora la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando nos mostramos vulnerables si alguna de estas cosas de golpe comienzan a fallar? ¿Qué pasa si en la independencia económica, como se plantea acá, de repente no sos más independiente por alguna circunstancia? ¿Qué pasa si por alguna circunstancia vos dejás de arriesgar porque tenés un tope? ¿Qué pasa si no podés este, acompañar un proceso de crecimiento, no porque seas egoísta, sino porque estás tan imbuido de un problema que te atraviesa que es como que sentís que no podés brindar nada? Eso que es mostrarse vulnerable, a mi juicio. ¿Y cómo lo toman ustedes, en este caso, ustedes mujeres? qué sé yo, me parece, ¿no es cierto?, de que no hay una, no hay un librito con que diga línea por línea, párrafo por párrafo, la descripción absoluta, puede haber, como estamos hablando ahora, cuestiones generales, pero se suele confundir vulnerabilidad con inmadurez. El tema es que como esta es una cultura patriarcal y machista, depende de las edades, se responde ante una circunstancia. Porque como, como dice, como dice Gra, una cosa es mostrarse vulnerable y que indefenso ante un hecho concreto. Y no por eso deja de ser dulce el tipo y bien machote, entre comillas. Voy a comentarte ahora esto de las huellas, las marcas edípicas en la elección de pareja, porque eso también te lleva. ¿Viste que siempre hablamos de los agujeros, de por qué te conectas con determinadas personas? ¿Qué hay detrás? O por qué repetís a veces experiencias, ¿no? Salís de Guatemala, te metés en Guatepeor, como se dice. Bueno, eh, una médica, una especialista, una psicoanalista de adultos eh, de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, eh, para salir un poco del esquema argentino, señala que amar y ser amado es una de las experiencias más trascendentes y estimulantes que hay. Y que precisamente esto de sufrir por amor, la ausencia, origina un montón y tiene secuelas mentales. Es cierto, el amor de la madre, el amor del padre, el abandono, el amor de la pareja, cuando vos te entregas mucho. Elegir pareja genera emociones que son bárbaras al principio, ¿no es cierto? Y que le dan un sentido especial a la vida, brindando una gran fuerza. Claro, Freud hablaba del alivio, ¿no? La energía vital que nos maneja. Supongo que debe ser esto, que reafirma la identidad, la confianza, la motivación para luchar. Es en el tiempo con la convivencia y la cotidianidad que se toma conciencia del tipo de elección que se ha realizado y de allí la decisión de continuar o interrumpir la relación. De manera que la elección de pareja es un proceso espontáneo que inicialmente se siente y que posteriormente se piensa, mirá qué interesante esto, ¿no? Inicialmente se siente este flash, ¿no? Y después se piensa. Me dice Fabián, existen los inmaduros y aquellas quienes los acompañan para llamar la atención, para seguir alimentando el circo de ese que no es aburrido. La opinión de Fabián, lo que hablábamos recién de la inmadurez. Pero esto está interesante, ¿no? Primero se siente la pareja y después se piensa, y ahí vienen los temas. Nadie quiere cometer un error al buscar pareja, sin embargo son muchos los que no logran concretar el sueño de tener una pareja más o menos satisfactoria. Lo que pasa es que en esa elección nosotros, personas, depositamos expectativas idealizadas, de bienestar y de placer que suelen dejar a un lado aspectos de la realidad propios de la convivencia de las relaciones humanas eso como que escoba no barre bien bueno a través de mecanismos conscientes y sobre todo inconscientes se espera que la persona llene las carencias y resuelva todas las dificultades que se tienen en ellas se proyectan deseos y necesidades aspectos buenos y aspectos malos Podríamos hacer una larga lista sobre lo que se busca en una pareja, que sea una persona sana, amable, respetuosa, considerada, responsable, trabajadora, de buen carácter. El físico es importante para muchos y para muchas, que le guste compartir más o menos las mismas cosas, que le guste salir, etc. ¿Por qué si en general, teniendo claro estos aspectos, es tan común equivocarse y fracasar? ¿Estará el fracaso en la elección? o en lo que implica ser y tener pareja. Es interesante considerar, por otra parte, en qué momento mental y en qué contexto se escoge la pareja. ¿Qué elementos confluyen en el llamado flechazo de Cupido? Podríamos considerar que se trata de un tiempo de cierto riesgo emocional, pues podría ocurrir que frente al vacío afectivo, se le coloque el traje de príncipe azul o de princesa, ¿sí? Esto que ya, ¿cuántas veces? Y a quien no corresponde, es decir, no es ni príncipe ni princesa, es una persona común con sus más y con sus menos. ¿Cuántas veces alguien se empeña debido a necesidades mal canalizadas o por intolerancia a la soledad en armar un proyecto de pareja con alguien? Que está lejos de tener la disposición para formar ese vínculo. ¿Cuántas veces vos querés esto que de, hace un rato lo señalaba? Que nos dice, no, el tipo inmaduro no quiere comprometerse. Para los psicoanalistas, el proceso de elección de pareja se, fuma, se fundamenta en lo edípico, denominando con ello al conjunto de ideas, emociones e impulsos en gran parte o por completo inconscientes, que se centran alrededor de las relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, que estructuran y organizan el funcionamiento mental. Para Freud, el Edipo tiene que ver con el profundo amor por el padre del sexo contrario y la rivalidad y rechazo al padre del mismo sexo, o con el amor al padre del mismo sexo y la exclusión del otro con todos los sentimientos ambivalentes de amor, odio y culpa que dichas dinámicas generan. Según las nuevas ampliaciones que el psicoanálisis ha hecho sobre el Edipo, se hace énfasis en la importancia de la relación con los padres en el crecimiento mental. En la medida en que se cuente con unos padres que favorezcan la capacidad de pensar y estimulen el gusto y el esfuerzo por el conocimiento, este hijo o hija se orientará hacia una vida rica en experiencias que favorecerán su evolución. Madres y padres que prohíban la curiosidad, la búsqueda de conocimientos y la creatividad harán de la realidad una experiencia a ser tratada desde la envidia, el odio y la mentira. Aunque en estos tiempos de postmodernismo existen nuevas formas de relación amorosa, en el inconsciente ese tiempo social no varía. En el ser humano predomina el instinto de vida que desea y busca la unión, porque la unión es lo que da vida y permite crear y construir. La experiencia clínica psicoanalítica, plantea la profesional, pone en evidencia, en evidencia, una y otra vez, que el inconsciente, que en el inconsciente el pasado se hace presente. Y que el ser humano se va a vincular con la vida según el tipo de relación de apego que haya tenido con los padres desde el nacimiento. Y a esto se sumará la intensidad y la cualidad de los instintos de vida, las pulsiones ¿eh? de vida y de muerte que predominen en ambas partes. Las características de estas relaciones determinarán el atractivo por alguien. Tres relaciones fundamentales que tiene el ser humano, por citar tres, y que influyen en la futura elección no solo de pareja, sino de la actitud frente a la vida que se asuma en general. Experiencias que quedan en la mente como huellas, marcas o modelos a seguir. Nos referimos a uno, la primera relación que tiene el bebé con la madre y con el padre. Dos la relación de pareja que hay entre los padres y tres, la relación que tiene el hijo o hija específicamente con su madre y con su padre en el desarrollo de la infancia, pubertad y adolescencia. En este sentido, la primera relación que se tiene es con la madre, a través del pecho se conoce la vida y esta experiencia marca eh, el modo de relacionarse. Las sensaciones físicas, somáticas que siente el bebé tendrán su análogo en lo mental que se estará gestando a la par. Lo que siente, gratificante o frustrante, placentero o doloroso, constituirá una impronta que va a quedar en su mente y en la forma de vincularse con el mundo. Quedarán dentro de ese bebé sensaciones buenas o malas que no podrá recordar, pero tampoco olvidar. Y así actuarán desde su inconsciente. Obviamente, en los primeros tiempos de vida, un bebé no sabe diferenciar que él y su mamá son dos personas distintas. Él, el pecho y la mamá, el bebé, se sienten al inicio de la vida, fusionados en una misma experiencia. Poco a poco va a comenzar a percatarse de que él es distinto al pecho y a mamá, comenzando así los procesos de separación e individuación. Justamente. Es en la separación donde crecerá la mente del niño, la niña, en búsqueda de otros nutrientes para constituirse. Si esta separación se anticipa prematuramente, la madre, la fuerza o lo opuesto, si no se estimula porque a los padres les resulta amenazante que el hijo, el hijo crezca, se estructurará una mente con escasa capacidad para hacer vínculos y un prototipo de relación donde el otro se requerirá para ser y existir. ¿Entendés esto? No? Esta dependencia, seguir dependiendo de mamá o de papá si no te dieron alas. Otro tema es significativamente importante en las relaciones de pareja que existe o ha existido entre tus padres, tu madre y tu padre. Que el padre asuma su rol masculino, por decir así, sea buen proveedor de estabilidad. Y seguridad, mantenga con firmeza los límites y las decisiones, ofrezca un modelo de ser hombre. A ver, acá hagamos un punto. Esto es una mirada psicoanalítica respecto al tema de determinados roles. Hoy sabemos de que las parejas pueden ser de distintas orientaciones. Lo que no se sabe son las secuelas, si hay, ¿no es cierto? Porque hasta ahora todos los problemas que hay. En las relaciones con lo, de los hijos y las hijas es por las parejas heterosexuales. Así que no podemos hablar. Pero acá está hablando de un modelo típico, ¿no? Como que el padre es la ley para esta sociedad, el modelo, el que pone el límite, las decisiones, y que la mamá se hace cargo de su rol femenino entre comillas, maternal, se haga respetar, sea constante en la enseñanza y en la crianza y pueda ofrecer un modelo de mujer, es decir, marcar las diferencias, ¿no es cierto? Según esta especialista. Esto es discutible, posiblemente. Y que los padres puedan hacer equipo para lograr la mejor calidad de vida posible para la familia, resultará una brújula útil para transitar la existencia de un modelo valioso que le permitirá al hijo, a la hija, la claridad en sus procesos de identificación. La capacidad de la pareja de padres de compartir y disfrutar como pareja sexual, además de pareja de papás, mamás, será un ejemplo de relación que le permitirá al hijo poder discriminar el lugar amoroso que como hijo le corresponde. Contar con un modelo de unión amorosa, respetuosa, donde exista admiración y valoración mutua, en la que prevalezca la disposición a pensar y a reflexionar la vida, será un referente importante para construir a futuro un adecuado proyecto de pareja donde exista además una sexualidad adulta plena. Y acá hago un punto. Este es uno de los temas importantísimos. ¿Cómo te criaste? ¿En qué ámbito? Cuando estamos hablando en estas campañas de cambiar el apellido paterno, de los tipos que por una razón u otra se borraron, ¿qué agujero te deja? Te motiva porque ese es el modelo. Vos te criaste posiblemente en ese modelo donde el tipo se borró y quedó mamá sola. Entonces mamá disfrutando, no, padeciendo lo que significa, es quedarse sola con hijos. Son pocos los tipos que se quedan solos con los... A ver, la mujer se queda sola. Entonces, a lo mejor vos creciste viendo ese modelo. Entonces tu vinculación en el futuro va a ser determinada por esa primera imagen de un padre que te abandonó, por decir así. No es que te abandonó a vos, porque, a ver, primero abandonó a la pareja, concomitantemente te dejó a vos. Hay tipos que no hacen eso, que pasan los años y sigue el vínculo. Entonces vos medianamente vas creciendo y vas entendiendo de que una pareja puede no resultar, pero que el vínculo con vos, de papá, se mantiene. El reconocimiento por parte del niño, de la niña, de las relaciones de los padres entre sí, une su mundo psíquico y le permite participar en un mundo compartido en que pueden existir diferentes relaciones. La capacidad que vos tenés, siendo chiquitito, de visualizar una relación amorosa entre mamá y papá, proporciona las bases para creer en un mundo seguro y estable. Si el vínculo entre los padres, percibido en amor y odio, puede ser tolerado en la mente del niño, le proporcionará un prototipo de relaciones interpersonales adecuados. Que los padres puedan observar, mirar y reconocer al hijo, a la hija, es una condición para poder mirarse a sí mismo en interacción con los otros y considerar otros puntos de vista conservando el propio. Aquellos que nacen en una no pareja, escucha esto: aquellos que nacen en una no pareja, es decir, bueno, tu madre se quedó sola, inevitablemente tendrán serias dificultades para confiar en el amor y para erigir un proyecto de vida donde prevalezca la armonía y el bienestar. Aquellos y aquellas que nacen ¿eh? en una no pareja en este sentido hablamos de la superación del Edipo cuando se ha aprendido a aceptar a los padres que te tocaron y a las madres que te tocaron. Con sus aspectos buenos y no buenos, esto es romper obviamente ¿no? la idealización, diferentes a vos, a tolerar la exclusión cuando están unidos y a discriminar sus roles sexuales de pareja y de papá y mamá. Estas son condiciones necesarias para seleccionar una pareja adecuada. Fíjate vos, los que nacen, los niños y las niñas que nacen en una no pareja, ¿eh? entendiendo pareja todo un proyecto de solidaridad, comprensión, amor, estimulación, ¿sí? generosidad, bueno, lo contrario es una no pareja. Todas esas dificultades te van a marcar para elegir vos el día de mañana un tipo o una tipa. El tercer aspecto, finalmente, ya que estamos terminando el programa, que explica qué tipo de elección de pareja se realiza, lo constituye la relación específica que el hijo o la hija tienen con su madre y con su padre en la infancia, en la pubertad y en la adolescencia. A través del juego infantil, los niños expresarán los modos como procesan en su mente las preferencias por mamá o por papá, lo cual también dependerá de la calidad de afecto que papá o mamá ofrezcan. Es un proceso evolutivo normal. Será como observar el deseo de un varón por tener una novia como mamá. En la hembra, tener un novio como papá. Serán los ejercicios preparatorios para la futura elección de pareja. Que un padre o una madre Dosificadamente permitan el juego como si fuera el novio más valiente o la novia más bonita e inteligente, le permitirá al niño y a la niña sentirse valorados y aceptados, experiencias que contribuyen a consolidar la identidad del sí mismo. Si un padre o una madre hacen de esta demanda edípica una burla o un rechazo rígido eh, por el tema de la sexualidad, eh, muchas matrices de esto no se habla de esto no se hace por mal manejo de sus ansiedades o por falta de amor el concepto sobre sí mismo y la autovaloración del hijo o hija se verán mellados un maltrato que deja lesiones difíciles de revertir si un padre o una madre se pasan al otro extremo y ofrecen vínculos cargados de erotismo y seducción generarán confusiones que a la larga influirán negativamente en las relaciones que tenga. En estos casos, si los padres toman al hijo o a la hija como centro único de sus afectos, ¿se acuerdan? En estos días estuvimos hablando, mi hijo es el hombre de mi vida. En otros casos, reitero, si los padres toman al hijo o a la hija como centro único de sus afectos y necesidades, será muy difícil para este hijo o hija atreverse a buscar pareja. Pues individualizarse, mejor dicho, elegir, no buscar, pues individualizarse y separarse tendrá el altísimo costo de perder el amor de los padres del que se depende a uno. Las madres depresivas y narcisas y los padres con estas características no toleran la autonomía del hijo o de la hija, envidiando su frescura y vitalidad. Suelen emplear la manipulación y la culpa aspectos con que lo que es muy difícil de batallar. Manipulación y culpa. Finalmente, otro es el caso del padre perfecto o de la madre hiperatenta que anticipa las necesidades de los hijos sin permitir que estos desarrollen sus propios recursos, convirtiéndolos en inútiles para toda la vida. Estamos hablando de la sobreprotección. De esta manera, el vínculo que establecerá este hijo o hija será de mucha dependencia y se basará más en las iniciativas y control del otro que de sí mismo. En la adolescencia es común observar cambios significativos en la expresión del afecto de padres y madres que se asustan con el crecimiento de los hijos y toman distancia abandonándolos, desatendiéndolos o agrediéndolos. Este tipo de cambio crea confusiones que generan dolor, malestar y resentimiento, ingredientes que luego se utilizarán para cocinar una relación cuyo sabor Va a resultar amargo. Podríamos seguir presentando más ejemplos, pero lo que se desea ilustrar es cómo el Edipo de los padres, sus deseos y conflictos inconscientes, influyen significativamente en la elección de pareja que hacen los hijos a futuro. ¿Cómo influyen las matrices? ¿Cómo influye? ¿De qué manera esto del complejo de Edipo? ¿De qué manera si vos sos sobreprotectora o no? ¿De qué manera si fuiste abandonada o abandonado? ¿Cómo te vas a vincular en el mañana? ¿De qué manera vas a ser rígido, vulnerable, solidario, egoísta, buena o mala persona? ¿Cómo influyen estas matrices? Agregale todo el contexto social y como dice la psicoanalista, se cocina algo realmente embromado. A modo de cierre, me quedarían tantas preguntas pero me inclino me inclino a creer que cuando en el caso de nosotros los varones nos mostramos vulnerables no significa que tengamos a lo mejor una debilidad sino que a lo mejor no estamos preparados para determinadas circunstancias que a lo mejor aparecen bruscamente en las vidas cuando uno cree que medianamente tiene las cosas más o menos resueltas, ya sea económicas, profesionales, etcétera, etcétera. Mostrarse vulnerables me da a mí la sensación que en una relación vincular, en este caso de pareja, y en esto coincido con Graciela, si esa persona te importa y hay sentimientos, las palabras están de más. Cuando vos ves que la otra persona está vulnerable, no le pregunté si tiene hambre, dale de comer. Y hasta acá llegamos. O no llegamos, depende. Bueno, lo que importa es que entiendas el mensaje. En estas dos bibliotecas, donde de un lado se dice, no espera que te pidan, y en la otra, date cuenta de la vulnerabilidad de la otra parte, no hace falta las palabras, sobran las palabras. Porque si no... Es como que estamos atravesados por estos egoísmos, por estas matrices, que son las que vivimos en el abandono de la infancia. Si nuestra madre o nuestro padre, fundamentalmente el padre, nos abandonó, y es muy posible que pensemos en que también vos nos vas a abandonar. Y no es así, no siempre es así. Y ahora sí, hasta acá llegamos. Esto no fue un viaje a las estrellas. Aquí culmina el grito del silencio y hoy más vulnerables que nunca. En los controles, en los controles. Mi compañera de trabajo, Ami Carril. ¿Quién te habla? Tony Miglianelli. Vamos a volver mañana. Acá, por la mural. Por la 91.1. La radio comunitaria de Chipoleti y la región. Desde acá, para la región y el mundo, valga la redundancia. Pasala bien. Trata de recordar estos temas. Vos sabés que más tarde van a estar colgados en internet. Pero está bueno de la vulnerabilidad. Está bueno esto de cómo nos manejamos, está bueno esto de saber cómo nos criaron para saber cómo actuamos y qué tipo de pareja elegimos. Al fin y al cabo, la esencia de todo es el amor o la ausencia del amor, ¿verdad? Bueno, ¿qué querés que te diga? Lo de siempre, para mí hay una sola vida. Carpentian, gente, vive el día, hasta mañana.